comenzando el mes de diciembre. Acá Daniel, bueno, feliz porque con tu equipo de trabajo estás ya casi terminando, ¿no? Esta tarea de restauración de la catedral. Estamos en las últimas. Bueno, ¿cuántos días laburando acá? Y tenemos 15 días corridos. El tiempo nos ayudó. Y bueno, gracias a Dios, creo que quedó linda. Bueno, nunca mejor dicho, gracias a Dios, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, realmente los colores son mágicos, ¿no? Impresionantes, con el sol, con el cielo, cómo combinan. Tratamos de respetar los colores de la catedral y, bueno, resaltar a la Virgen y, bueno, todos los que son los bustos. Y, bueno, resaltar la reja. Sí, es un trabajo completo. La verdad que maravilloso. Así que, bueno, en mi nombre, al menos, y seguro en nombre de todos los quimeños, muchas gracias por este laburo que se ve que se hizo con todo el esfuerzo y todo el corazón. Se hizo con mucho cariño. Bueno, vamos a ver un poquito por ahí, por adentro, cómo va quedando. Podemos ver también que quedó un detalle, que es el hornero, ¿no? Que tiene su casa ahí. Estaban con los pichoncitos ahí, nos dio lástima, pobrecito, tiene su casita ahí. Ajá. Así que lo hemos dejado, están contentos. No le pintaste la casa, la dejaste del color que estaba. La dejamos así, como estaba, ¿eh? En su estado natural. Está muy bien. Bueno, dale, vamos para ver los bustos, todo esto. Sí, se han pintado los bustos. ¿Cuánta gente hay trabajando? Seis hemos pintado. Todos, estamos sucios, lo único. Estamos sucios. Pero seis personas. Bueno, agradecido de que hay trabajo, ¿no? También. Agradecido, como te dije, a Dios que hay trabajo. Bueno, acá tenemos está apareciendo en la pantalla, en el video, teléfono, ¿no? Para que la gente te pueda contactar. El que quiera alguna consulta, los presupuestos son sin cargo. Estamos abiertos a todas las personas que quieran un tipo de cotización. Bueno, después de un laburo tan grande, me imagino que cualquier otro laburo se hace. Sí, ¿no? Sí, grande, casa, grande, pequeña, grande, mediana. Chico, mediana casa, departamento. ¿Alguna especialidad más? Por ejemplo, muralismo. Hacemos vitros, construcción de vitros, bueno, todo lo que es la parte también de albañilería, plomería y, bueno, todo lo que es frente en pintura, sin interior.